Bienvenidos a Regio Beer. Hoy tenemos la cerveza Minerva Lager Light. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, comadre? Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy tenemos una cerveza que está por completar esa línea, esa secuencia, esa coso de cervezas Minerva. O sea que esta es nuestra penúltima cerveza que tenemos de esta cervecería, la cual, fíjate que me ha gustado. Obviamente ya las he probado la mayoría de ellas, pero creo que en esta línea básica, pues está bien, tiene buen nivel. No es el mejor ni el más destacable del mundo, pero están buenas, valen la pena. Así que esperemos que esta no sea la excepción. Y pues te platico, es una cerveza Lager Light que tiene 85 calorías. Por ahí se une al tema de las casi ultra, ¿no? Por el tema ahí que está muy, muy dietética, por si no quieres, pues si te gusta la cerveza, pero eres fit o no te quieres sentir culpable, esta es una buena opción para... Y tiene 3.5, 3.5% de alcohol por volumen. Así que, pues bueno, mira, es una cerveza que no está mal, que llama la atención, que se ve pues muy light, con ese color celestito coquetón. Y pues bueno, para qué hablar más, mejor vamos a ver esas imágenes que salieron muy pedorras, por cierto. Pero pues bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos para allá. Pues ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos un Bassini diferente que lo tenía por ahí, que me lo regaló mi hermano y mi cuñada, que les mando un abrazo. Por cierto, sigan el canal de Alan, el de la motito, que por ahí ya está activo otra vez. Así que, pues bueno, ojalá nos traiga más de esos videazos coquetones de las motocicletas. Pero bueno... Esta es una cerveza que no sé si vaya mucho a este vasito, pero pues que yo lo quería usar. Y como siempre, nuestro famosísimo Cut Chiri. Dañe la tapa. Bueno, vamos a servir, ¿no? Porque no quiero hacer el video tan largo como siempre. Hay que ir entrenando para cortarlos, Obviamente, pues este no nos va a caber ahí. Bueno, tenemos un cacho. Fíjate que de inicio, bueno, ya vimos la taparrosca hace ratito, no la corcholata. De inicio se ve rara. Era. Ya lo hablaremos hoy. Ok, mira, vamos a hablar un poquito de la cerveza. Es una cerveza amarilla, pero un amarillo como si fuera agua de piña diluida. Una espumita cremosita de más o menos cuerpo cuando se sirvió y pues ahorita más o menos todavía tiene, que te gusta, como un centímetro de espesor. Ya no se siente tan jabonosa, pero es un color blanco, muy muy blanco, de burbuja grande. Es muy baja la actividad de carbonatación. Es turbia, o sea, a pesar de que es un color clarito, pero es turbio, mira. Se puede ver ahí la espumini. Más o menos, actividad de carbonatación ahí más o menos baja. Se ve que es de cuerpo muy ligero. Una muy buena adherencia al vaso, la espumita tarda un poquito en resbalar, entonces eso también le da mucha idea de esa cremosidad que tiene por ahí.
Así que pues bueno, mira, se ve... se ve bien, un poquito diferente el tema lager y mucho menos al, y mucho más, perdón, al light. Pero pues esperemos que esa novedad, vamos a llamarlo así, sea para bien. Ahora pasamos a las notas aromáticas. Ya en el tema de ahí de cortes y demás, pues bueno, ya la espuma se disipó básicamente por completo, ¿eh? Cítrico. Un aroma muy, muy cítrico. Muy fresco. Me da como a ralladura o cáscara de algún cítrico, tal vez naranja. Se siente un poquito como que esa frescura de un agua mineral. No se siente como si estuviera tan amarga o lupulada. Es un poquito más a mi gusto como más maltosa, ¿eh? Pero predomina mucho el aroma fresco y cítrico. Bueno, pues básicamente es lo que ya dijimos, ¿no? Así que pues bueno, pasemos a la etapa más coqueta de estos videos. Y pues bueno, ya fue mucho bla bla bla. Ahora sí, a degustar. Salud. Ok. Sí, es de un amargor muy, muy sutil. De cuerpo muy ligero, literalmente parece agua o agua mineral, porque sí se siente la carbonatación. Pero ese saborcito cítrico sí está muy presente y le da ese toque diferenciador de cualquier lager o cualquier lager light o cualquier light. Muy superior a muchas de este estilo que he probado, que la verdad no han sido muchas, pero me gustó, ¿eh? Está muy, muy tomable. Muy disfrutable. A pesar de que creo que estas tipos de cervezas tienes que probarlas con una temperatura muy baja. Hoy no lo hice porque pues la tenía a una temperatura adecuada, ¿eh? Pero pues bueno, aquí entre temas ya sabes que nosotros grabamos entre familia. Vaya. Mi familia me acompaña y de repente, ¡ay! ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? Y ¡ay! Aquí la dejé afuera y agarró un poquito de temperatura. Creo que eso me la amargó un poquito más de lo que es, porque se siente como un error, ¿sí? No se siente como que parte de la cerveza ese amargor. Y sí tiene mucha carbonatación. Ya empecé con eructos. Pero está muy rica, ¿eh? Es muy refrescante, a pesar de que ahorita está un poquito ya fresco acá en Monterrey. Inclusive hay poquita brisita, pero cae mucho, muy bien. Me agradó bastante, ¿eh? Excelente. Como conclusión, pues es una cerveza que me sorprendió, que me gustó, que sigue sorprendiéndome o gustándome este tipo de cervezas de Minerva. Te digo, poniéndote estricto, pues obviamente les falta mucho, ¿no? Y me agradó, me gustó. ¿La compraría de manera individual? Claro que sí, porque si viste los otros videos, pues recuerda que fue un regalo de mi esposa, que venía un 12, o sea, 6 cervezas de... 2 cervezas de cada estilo. Entonces, pues eran 6 diferentes cervezas. Y pues bueno, realmente me gustó mucho. La compraría, te digo, individual, sí. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero debe estar entre los 32 a los 39 pesos. Más de ahí, no creo. ¿Cuánto le pondría de calificación? Yo creo que le voy a poner, apegada al estilo, un 4. Un 4, y me parece un muy buen número. Pero bueno, como siempre, yo te agradezco que hayas llegado a esta parte del video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y todas esas cosas que se hacen aquí en YouTube, porque todo eso nos sirve demasiado
nos motiva, nos ayuda y pues simplemente podemos presumir de que nuestro video tiene 10 vistas, ¿eh? Así que pues bueno, sin más, nos vemos en la próxima. Bye.